Sí, valió verga. Skin. Valió verga la skin. Ni pedo. Sale, de Rachi. ¡Sí! 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 La verga. Dani, te paso mi cuenta ahorita. ¿También la quieres, Ronald? ¿También la quieres, bro? ¿Cuánto costó en total? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día de hoy les quiero traer un videito de la nueva ruleta, y así es la DRH legendaria que acaba de salir, otra skin de DRH legendaria, que en mi opinión, bueno, vamos a ver un poquito la ruleta, esta no es esta. Ok, primero que nada, mi opinión sobre esta ruleta está más o menos bien. No tiene tanto relleno como creo que otras lo tienen, esa es mi opinión. La skin, para serles honesto, a mí no me gustó, pero habrá gente a las que sí le guste. También tenemos una skin de DRH que esta sí me gustó. Pasa algo curioso porque mencionan muchos que tiene la skin, parece muchísimo de Free Fire, incluso la skin del arma también, incluso como dicen, arma de Power Rangers o algo así en el directo estuvieron mencionando. Y vamos, estoy un tanto de acuerdo, pero la skin del arma sí me gustó un poco. Pero el efecto, ese sí me encantó, el efecto que tiene ese cuando matan realmente me gustó mucho. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del arma. Ahí van a estar viendo dos partidas, una enloquecita y una partida de una remontada de verdad tamaño bestia. Una remontada increíble, una partida que yo sentí que perdíamos y que al final logramos remontar. Estuve jugando con subs cuando probamos esta arma y todo y de verdad, bueno, salió una buena partida. Pero ahora, mi opinión sobre el arma. El arma, no sé por qué me da una sensación de una especie de rebote, como lo tenemos por ejemplo con las 117 de cajas estas, no recuerdo el nombre pero apenas lo escribí de hito, como lo tenemos con otras armas donde él, digamos en su versión normal o en otras skins diferentes, digamos que se siente normal, se siente bien, pero en esas skins algunas tenemos una especie de rebote realmente incómodo. Ahí van a estar viendo las partidas y cómo se ve el arma y todo. No sé si ustedes sientan eso mismo que yo, pero yo sí siento una especie de rebote. Que ese rebote incluso siento que me cuesta atinar balas de lejos. Con la versión de, digamos, normal de DRH, vamos, a la distancia pega realmente bien, a pesar de tener una configuración donde básicamente le estoy bajando muchísimo control, pero aún así a distancia se siente muy, pero que muy bien. Pero en este caso de esta arma, no sé, me da una sensación de rebote muy incómoda, que siento que incluso en la larga distancia me hace fallar bastantes balas. En corta distancia sí, digamos, normalita ese rebote, a pesar de que esté incómodo, pero pega bien. Pero en larga distancia sí se siente ese rebote. No sé si ustedes ya la probaron, si sí la pueden probar, pruébenla y díganme su opinión acerca del arma o viendo el videito, a ver que ustedes, si les da esa misma sensación que a mí, bastante incómoda. Yo por esa razón realmente no me la compraría. Entonces yo sí me voy a esperar a otra ruleta para gastar esos CPs que me regaló Activision, que por cierto, muchas gracias Activision por los CPs, ¿sale? Entonces, bueno, nos vemos en un siguiente video, chavos, cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video, chavos, cuídense mucho y bye. Medio feo, güey. Saludos, Tobar. Buenas, Brando. Sí, 11.200 dice Ronald que le salió más o menos la type. Salom, es mi tico, ¿cómo no lo vas a conocer? Perdóname, bro. Yo no, es mi primer COD. Entonces, una disculpita por eso. Yo no lo conocía, no tenía consola. Entonces, F. Pero vamos, me gustó. Y perdóname si no me sé cosas que ya deberían saber todos del COD Mobile. COD Mobile del COD. Hardpoint contested. UAV online. Enemy contact. Target in sight. Target down. Our UAV has been destroyed. Enemy contact. Sí, bro. De hecho, con Monolítico se le sonó bien raro, güey. Enemy contact. Hardpoint lost. Target in sight.
Neta, Chris. Bestia. Bestia. No sé, ese rebote no me convence, güey. En Trovo se me traba mucho. Lo único, digamos, malo de Trovo es que sí necesita un internet un poco mejor para que vaya bien los directos. Se la apliqué bien bonito, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? ¿Alguien más la vio? ¿Cómo estás, Dani? Bien, Leonardo, ¿cómo estás? Desde atrás. ¿Ya viste que habrá un nuevo lanzamiento de COD para móvil? De nuevo lanzamiento de COD del Warzone. ¿Se refieren a ese? Ahora no se ven 1080, nomás 720. Debería de verse 1080, bros. No modifiqué eso. A ver, intenten, digamos, entrar y salir. O sea, reinicien tal cual. Cierren la aplicación, vuelvan a entrar. Debería de aparecerles, Sí, bro. La ventaja de esa de Rache, como siempre, lo que les digo, tiene el silenciador. Entonces eso siempre le da un plus. Eso, el silenciador siempre da un plus, pero aún así suena medio raro, no me está gustando. ¡Oh, la verga! ¡Quítate! No mames. ¿Sí jala 1080? Jala 1080, vale. El mapa es un juego desde Black Ops Tops. Hay gente que por eso ya se lo sabe bien, ya sabe dónde ser spawn trap y todo. Pero yo ahí, la neta, pues no sé ni qué pedo, güey. ¿Qué opinas del Sausherman? ¿Cuál es ese, bro? Mira, parece la ICR, prefiero su mira por defecto, es mejor. Sí, de hecho, la mira por defecto me gusta más que esta. ¡La verga! ¡No! ¡Un tirito! Digo, sí, si me van a matar, menos me lo llevo a ese cabrón. Métanse a punto que nos están ganando, ¿eh, chavos? Deben entrar sí o sí a punto. ¿Cuál es tu legendaria favorita? En cuanto a diseño, el Lowlag, yo creo. El Lowlag está bien bonito. No, y ahí va el siguiente, pero vale verga. ¡Apúntele bien! Bestia. Bestia, mátate tú. Le valió verga. Intenten entrar, chavos. Es que no están intentando entrar. Ay, están dos. Intenten entrar, chavos, intenten entrar. El rebote está feo, por dos. Ya, siguiente. Siguiente. Hay que agarrarlo full este, full. Que no nos los quiten ni madres. Hola, white mate. ¿Vas a jugar zombies, Dani? Sí, ahorita que vaya a acabar. Una horita antes de acabar, nos pasamos a zombies. No, mames, estoy yo solito. Mátalo, no, te mató. No, ya mataron otra vez a todo mi equipo. Mátalo, bro, lo tenías de espalda, ¿cómo no lo mataste? Pero mátenlos. Bestia. Ay, no manches.
Venga, venga, equipo. A ver, equipo. No, es que si doy el Goliath, nos van a robar. A ver, ahorita, ¿cómo le hago? No, mátalo, buena. Intenten entrar. No mames, casi. Casi me voy a entregar yo también. Pónganme trophies, 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 trophies. No hay ni un trophy. Siguiente. No mames. Mataron a todos aquí. Ay, bestia. Vamos, equipo, pónganse pilas, por favor. Full pilas, full pilas. Tryhard. Vienen el UAV. Eso nos va a ayudar. No, los van a sacar. Los van a sacar. Si se gana. Si se gana. La verga. Qué buena, güey. Tu equipo le está sufriendo, Dani. Cabrón, ¿eh? Qué buena remontada. Dani duró más que cuando. El Goliath duró más que cuando estoy feliz. No mames. Te mamaste. La verga. Me mamé, güey. Buenísima remontada, ¿eh? Salió el Dani L. Remontadas. Buenísima partida, Buenísima, me gustó más la primera DRH. A mí también me gustó un poquito más, pero el hecho de llevar el silenciador pues siempre hace un parote. Aunque la otra configuración me gusta como deletea un poco más. Aunque, insisto, de hecho me gusta todo.